Tenemos con nosotros aquí a Raúl Arévalo, bienvenido de nuevo. Bueno, toda la semana aquí disfrutando de Málaga. Y tú, ¿no? También aquí, te la has comido, ¿no? No, toda la semana no. Vine el fin de semana pasado y esta semana he vuelto este fin de semana. ¿Y qué te ha parecido este palmarés de esta edición? Bueno, suena muy repartido y por lo que cuentan como muy buenas películas, pero deseando ver las que han ganado. No las he visto, no he tenido la suerte. ¿Y alguna que no haya entrado que hayas podido disfrutar? Pues no lo sé, de las que... Es que tampoco he podido ver mucho, pero creo que las que han ganado deben ser las mejores, creo que sí. Y bueno, Oro, de que la estrenaste aquí en 5 minutos de cine, cuéntanos un poquito más sobre Oro. Pues no hay mucho que contar, es ahora, quiero decir, hasta este momento, pero es una película sobre la conquista de América y con una película potente y con un reparto muy interesante. Un rodaje bastante duro. E intenso, pero divertido, sí, sí. Pues bueno, ¿por qué tiene que venir la gente el año que viene a la 21ª edición del festival? Pues lo que todos los años, porque esos son los festivales más cálidos y donde la gente se vuelca más de todo el mundo. ¿Y vendrá Raúl Arévalo? Yo espero que sí, si me invitan volveré. Seguro que sí, los malagueños te invitamos, ya no hace falta que te invite la organización. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, gracias, de verdad.